Buenas, buenas, buenas. Che, qué cosa. Ahí está, y me escucho. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, ¿Cómo mi amor? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo? ¿Querés que te muestre? ¿Qué pasó? Mostrame. Haceme zoom. Haceme zoom. Esto va para TikTok, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa boquita? A vos te hirió un gato, a mí me hirió una empanada bastante crocante. No, boluda. Pero ya tenías un arreglo. Ya tenía un arreglo, sí. Ah. De un accidente que tuve a los 12, 11 años, que estaba llevando hacia mi primito. ¿Y cómo lo agarraste a él y...? Lo agarré y yo iba, estimada, era un, viste, playón de barrio, que es concreto más duro que sí, mi sí. cabeza. Bueno, iba así, taca, 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 creo que me pisé los cordones, no sé qué pasó. Y yo como, claro, en el momento hay que pensar muy rápido. Suelto a mi primito y lo mato porque lo suelto. Claro. Porque estaba así, arriba mío. O me voy de manos. Y dije, bueno, no lo voy a soltar por las dudas. Y no lo solté y caí de jeta. Peso, claro. Caí de jeta y me rompí las dos paletas, pero bueno, acá se me rompió una, no me acuerdo. Claro, hola. Pero bueno, el sábado se resuelve. Pero fue terrible. Claro, fue terrible. Yo vi que preguntaste por odontóloga. Sí. Y digo, qué sé yo, querrá hacerse una cosa de. Querrá ponerse una perlita en el diente. Claro, no, una cosa medio de rutina, viste, como una limpieza o algo. No, boludo, claro. Así que, mirá, le hice eso a alguien. Acá, en este momento, a o vivo. Tener los dientes rotos, que encima... Ya fue. Creo que los dientes para la humanidad es un tema muy sensible. Los dientes son sinónimo de estatus en muchos aspectos. Te juro. Si lo pensás, el estatus se puede medir con un montón de cuestiones. Pero los dientes, tenés que tener plata para tener bien los dientes, por lo general. Sí. ¿Entendés? Es muy... Para mantenerlos, o digo, no sé, también pienso, en las infancias, adolescencias pasa mucho. Si tuviste una ortodoncia, si te pagaron para tener los dientes, la mordida, porque digo... Como muchas cosas, hay ciertas hipocresías. Como hay cosas que, obviamente, tener bien la mordida es salud. Sí. Morder bien es salud. Pero no sé cuánta gente lo hace por salud o no. O por es estética. Como, por ejemplo, y además no es sinónimo de salud tener los dientes de ortodoncia. O sea, digo, morder bien está bueno, tipo, sí. Pero que encastre bien. Pero eso, capaz que tengas un diente un poco chueco, no cambia eso. Tal vez la mordida y esas cuestiones. Y para mí es muy análogo también a esta cosa de que lo flaco es sano, ¿no? También, es como esa sí. cosa de lo estético de, no, bueno, lo hago porque es sano, ¿entendés? Hago esto porque es sano, no. Y los dientes tienen esa cuestión de estatus, siento yo. Porque también eso, una pieza dental es carísima. Y bueno, la gente que directamente se pone unos dientes de mentira... para tener los dientes totalmente hegemónicos dentro de esa estructura, ¿no? Que ahora, acá hablaban de parámetros de belleza antes. Sí, pero bueno. Sí, es que acá nuestra querida productora no se anima a estar acá a vivo porque dice que no es linda para la cámara. Uy, te vendió yo, mal, ¿eh? Y yo le digo, boludo, por lo menos tenés todos los dientes. Yo, mirá, me falta uno casi. No, y además acá digamos que no somos sinónimo de hegemonía, justamente, las caritas que tenemos justamente. Acá, o sea que no... Pero bueno, me la bancaré. Hoy te digo que casi que te digo que... No venís. Casi me pongo, no sé, ketchup. Un barbijo. Dije, ¿por qué no se me ocurrió? Y me ponía ketchup, no sé, en las muñecas chicas. No, tuve un accidente. Tuve un problema. Arre. Hoy estoy en modo viejo choto. Bueno, mira, te voy a mostrar para que veas, para que reacciones. A ver. Al video que, a ver, o lo mandé efímero. No, lo mandé para que yo quede. Esta pregunta, cuando pasó esto, le mandé a las travestis, le conté a un par de personas y dije... ¿Ustedes les gustaría una persona que le falta un par de dientes? Y cuando hablo de un par de dientes, no hablo de un par de dientes los de atrás, que bueno, pasa desapercibido. No. Hablo de los dientes frontales, hablo de los dientes que vos decís. Sí, sí. Define tu sonrisa. ¿Estarías con una persona que le faltan un par de dientes varios? No lo sé. Te soy sincera, no lo sé. Chucho, a ver vos. ¿Estarías con personas que le faltan dientes? Pero que no los tiene, ¿eh? No es que tiene uno de reemplazo. Digo que no, bueno, ¿no? ¿Viste? Más o menos. ¿Que le faltan unas teclas, no pasa nada? Yo... ¿Vos, Blas? No. Para, ¿viste? Es requisito de la humanidad, tiene que venir con todas las teclas. A mí un diente, dos dientes acá al costadito, siento incluso que puede ser un poco sexy. Bueno. Sí, capaz uno de acá, ponele... Tipo, ¿se acuerdan de Damon, el cantante de Gorillaz, de Blur? Que el...
No, el chabón le faltaba un diente acá y después se puso uno de oro, una cosa así. Bueno, se puso ahí como que poniéndole onda. Pero bueno, ¿sabes qué haría yo? Si después hay un marcador o algo, me trataría de pintar uno a ver cómo se ve nuestra sonrisa. Dale. A vos no tenés mucho. Vos tenés dientes re chiquitos, pero tenés dientes de leche, vos, me parece. ¿Qué? No son tan chiquitos. Tengo la cara chiquita, boludo. Puede ser. Mira, a ver, poneme zoom. A ver, vamos a ver proporciones. ¿Son chiquitos? Es verdad, no son chiquitos. No, son. Mirá. O sea. El tamaño de. Ahora no puedo dejar de. ¿Viste cuando? No sé si has tenido un arreglo en algún momento, tenés un arreglo. No, acá era muy chiquitito, mínimo, pero muy mínimo porque me golpeé con algo. Ah, eso, yo le saqué un diente a mi hermanastro. Tengo un hermanastro. Mira. Bueno, ese es como. Es un hermano adoptivo. Es el hijo de la novia de mi viejo. Y éramos chiquitos. Yo le llevo 5 años. Ajá. Ponele que yo tenía 12 y él tenía. ¿Cuánto tendría que tener? ¿7? La suma ahí. Claro, no. 8. 8 y 12, por una cosa así. O sea, está bien, 7. Y yo lo estaba agarrando de atrás de la espalda así, tipo como trabándole los brazos así. Vamos sí. caminando y en una trastabilla. Sí. Y me voy con todo mi peso y lo empujo hacia. Sin querer, o sea, me caigo. Y cae con la paleta, olvídate. Tenía sangre y tenía media paleta. Un besito, Manu, si está por ahí. Sí, no, es tremendo. Y mirá, reaccioná. Con los dientes no hay que meter. Ayer, mirá, pará. Mirá este videito. ¿Qué? ¿Ahí es sangre? Mirá. ¿Qué, tenías un trozo de dedo ahí? ¿Qué es eso? Es mi dedo eso. ¿Eh? Este es mi dedo. Sí, ya sé, pero ¿qué me estás sillón? Mostrando? Ah, ¿el sillón blanco con sangre? Sí, muy bueno. Te vino, amigo. ¿Qué le vas a hacer? Si besa bien, ponen acá. Me indispuso el dedo. Me vino el dedo. ¿Sabés que una amiga, la Juana, se va a poner brackets? Juana, nuestra columnista. Sí. Hizo una pregunta muy importante hoy que quiero saber acá los hombres si me pueden responder. O bueno, todos creo que pueden responderme esta pregunta. ¿Qué pasa? Porque, o sea, cuando hacemos un felatio, ¿no lastimamos a la persona con brackets? Mira, los brackets tienen. Y si a tu novia le falta un dedo. Me encanta, Guido, que no. Chicos, ¿les han hecho un felatio a alguien con brackets? Arre. ¿Sí? ¿Y no les lastimó? Ok. Yo te preguntaría si has lastimado. Ok. Vos, Chucho, no te voy a preguntar porque conoces felatios. Claro, él tiene brackets. Mira, los brackets. ¿Qué cosa? Si el bien. ¿Los brackets no lastiman? Claro, esa es mi pregunta, si lastiman. Ah, claro. Ah, cuando una persona le hace claro, a una boludo, chica. Claro, boludo. Ah, mirá que me. Y no sé, porque yo. No, qué binaria, amiga. El peor. No sé. Ah, bueno, Chucho, que tiene brackets, dicen que no se han quejado las señoritas que han pasado por él. Yo voy a hablar, yo viste que soy bastante correcto, pero los brackets tienen, hay distintos tipos de brackets. Ajá. Ya a esta altura, y tenés como acá, pero a veces los brackets tenés algo que va en el paladar, que se llama tipo paladar palatino, no sé qué verga, que va en el paladar, que es para cuando tenés el paladar como más tirando así en vez de que esté así. Y abre un poco la mordida. Ahí yo creo que hay ciertas complejidades. Pero como todo, que creo que es que. Bueno, no sé, no puedo opinar al respecto, bueno, la verdad que 2-1-508-2447. ¿Les han lastimado con los brackets cuando le están haciendo un felatio? El problema son los pelos, dice. ¿Cómo? En el bracket. Claro. Ah, ok. Qué impresión. Bueno. Vamos a la pauta porque hay varias cosas para sí, pinchar. Sí, gracias, Ro. Mira, primero vamos a agradecer a Guido Sarachi, que se está cagando de risa ahí afuera. A Chucho, que también está ahí del otro lado. No sé si se está riendo, no le llevo a ver la cara, pero está full operando, se está riendo. Capaz se está acordando de cosas. Claro. Hablamos de felatios. Ro está ahí del otro lado y Agus no la veo, pero está ahí está. Hola, Agus. Haciendo felatios también. Con su gran gorrito. A mí me cuesta el chiste, pero bueno. Soy así. Yo puedo jugar a policía malo. Además me vine. Soy un viejo, perdón. Está bien, yo no tengo el tabú. No, yo no sé. No sé si es tabú, ¿eh? Pero.
Tenemos, sí. La palabra felatio. Es una palabra. Bolé, no sé qué mierda me hice. ¿Viste? Te rasguñó el gato. Bueno, vamos a la pauta de hoy, que hoy tenemos a una artista increíble, amiga de la casa, amiga nuestra también, la Negra Buchiani, que va a venir. Es verdad, viene la Negra, porque hay una actividad muy, muy piola en lo que es el Teatro Ópera. El Sindicato de Boleros hace un evento canónico, grande, su primera vez en el Ópera, después de estar haciendo su ciclo en Casa Suiza. Va a estar tocando la Negra Buchiani, va a estar... tocando con el Sindicato de Boleros, cantando boleros. Uh-huh. Va a estar Lula Bertoldi, va a estar Julián Baglietto. Hay distintas personalidades muy interesantes de la cultura formando parte de esta primera etapa por fuera de Casa Suiza del Sindicato de Boleros en el Teatro Ópera. Hay entradas a la venta, 4 cuotas sin interés porque el Ópera tiene esto con la tarjeta que está buenísima. Uh-huh. Nada, evento hermosísimo que es este sábado, que no voy a poder ir porque voy a estar en Tandil tocando con nuestro querido amigo Lape. Uh-huh. Sindicato de Boleros, sábado 29/6, 21 horas, Teatro Ópera. Lula Bertoldi, Julián Baglietto, Silvia Gómez, Daniel Chap. Pet. Y la Negra Buchiani, exactamente. Sábado 29/6. Bueno, perfecto. Hermoso. Y, bueno, nuestra economista, justo bueno que la mencionamos, hoy no va a venir. Se ve que está muy no. pendiente de esos brackets que están por venir y está con estas preocupaciones. Claro. Que son muy importantes. ¿Es un reclamo en vivo esto? ¿Qué? ¿Es un reclamo en vivo acaso? ¿Para ella? Sí. No. Ah. No, es un chiste, no está preocupada por eso realmente. Pero hoy preguntó eso en el grupo y la verdad que quería exteriorizarlo y de hecho seguramente el miércoles que viene lo va a exteriorizar. Así que prepárate. Prepárate. Sí. Ahora, bueno, si quieren ya podemos ir a una pequeña tendita y volvemos con algunas cositas que encontramos en las interneces. Che, muy bueno, lo que suben a redes, che. ¿Qué? Me cuidan un poco. ¿Salís muy mal? Poné, mirá la carita que pongo, boludo. Chucho es buenísimo. Mirá, poneme zoom. Mirá. La lengua. Y es que estamos encima, ya estábamos como los dos. Así como... A ver, pará. Y a ver vos. Ay, sí. Es muy bueno. Yo tomo ahí. Yo voy a estar todo el día así. En un momento había una militancia muy grande en relación a la... Como la felicidad, la sonrisa, como todo, la salud odontológica, la salud bucal. Sí. Vinculada a eso y también está como para pensar, ¿no? Como quiénes tenemos permitido reírnos y quiénes no. ¿De qué? Sí, si tenés diente o no tenés diente, socialmente. Si no tenés diente, medio que es como si te reíste tenés que avergonzar de tu sonrisa. Para pensar. Qué loco. Y sí, volá. Mira, sí. Es un derecho reírse. Mm. A mí me porque genera, no podemos acceder. Me genera muchas contradicciones, porque hay muchas personas que dicen esto de yo puedo estar con una persona, pero lo único requisito que tiene que tener esa persona, además de bueno de caerme bien, es que tenga todos los dientes. Hay es gente curioso, que lo dice, como siento que es muy difícil pararse desde un lugar. Sí. De decir, no, esto no, esto sí, a mí, como poner como ciertos pautas a la hora de físicas, de sí. pensar en otra persona, porque es muy difícil no estar siendo discriminatorio. Y lo, o sea, pero digo, una cosa es el gusto, todo, pero hay algo que se establece cuando uno aclara eso, que está más en ese acto que en el acto de lo que te gusta o lo que no te gusta, ¿no? ¿Me explico? Uh-huh. Es como la necesidad de estar aclarando esas cuestiones es complejo. Es como decir, yo con minas estoy, pero si tienen pito, no. Claro, ¿entendés? Como que va muy de la mano. En ese juego, y es como, ¿qué se nos juega ahí? Digo, pero bueno, nada, siento que son discusiones que estaría bueno dar en algún momento. Sí, ¿no? Porque bueno. Veremos en qué hora del feminismo cae esa. Sí, hay que ver qué onda, ¿viste? Cómo nos agarra el mundo, ¿no? Este mundo distópico en el que vivimos. Quizás la próxima moda es no tener dientes y vamos todas y nos arrancamos los dientes. Y es que un poco pasa eso, digo, como... También algo que es un fenómeno muy... ¿De ahora? No, un fenómeno histórico que siempre se ha dado, que tiene que ver con... Primero lo hacen las clases populares y después los chetos o las clases medias nos apropiamos de eso.
Total. ¿Entendés? Como primero estaban los turros usando cierta ropa, no sé qué, y después los chetos vistiéndose como los turros. ¿Entendés? Bueno. Como digo, conceptualmente. Sí. Y pasa eso, hay como una apropiación total. La moda de los famosos ricos es sacarse los dientes verdaderos y ponerse teclas perfectas. Bueno, sí. De alguna manera... Sí. Elegante lo raízo, bueno. Sí. Pero, ¿sabés qué? Esto me hizo acordar y esto, con esto podemos cerrar y ir a la tanda. Pablo Ramuzzi, nuestro gran amigo, que ha sido parte de este programa también, sí. El otro día compartió que volvió la moda de tener los pantalones bien, viste que hay los, normalmente los skaters. ¿Rotos? ¿Gastados? Sí. No, no gastados, sino bien abajo, tipo. Ah, el tiro, sí, olvídate. Que se te vea la mitad del orto. Sí. Se te ve el calzón igual, el calzoncillo. Sí, sí, sí. Y que volvió muy, también, volvió eso y además volvió el hecho de usar el boxer bien ancho, ¿viste? Los boxer bien de Kevinson. Claro, esa cosa, esos boxer de tela. Que volvió todo eso está volviendo ahora en este momento. Y algo que contó él, que yo no sabía, es que esa moda de tener los pantalones bien abajo viene de las cárceles. Porque a las personas, a los prisioneros, no le daban los cintos porque tenían miedo de que... Claro. Entonces, los pantalones siempre le quedaban grandes, o si les quedaban grandes, se les caían. Entonces siempre andaban con los pantalones por la mitad del orto. Mirá vos. Y ahí empezó esa moda de el jean a la mitad del culo. Y se lo apropiaron. Te digo que me gusta un poco lo de tu diente. Me da personalidad. Mírame. Me da personalidad. Mírame, a ver a mí. No, pero no hagas nada con... Me gusta vos. Me da personalidad. Totalmente. Estaba, yo cuando pasó esto estaba acompañada. No me digas. Sí. Y le digo. Eso fue lo que más te dolió, ¿no? Sí, tipo, frena la serie, mirá lo que me acaba de suceder. Y le hago así y le digo, no me da más personalidad. ¿Y qué te dijo? No, primero se asustó porque no sabía que yo tenía un arreglo ahí. Ah, y dijo, como, ¿qué comiste? ¿Una piedra? ¿Qué estamos comiendo? Que te. Claro. Porque estamos comiendo lo mismo. ¿Y te lo tragaste o lo? No, lo escupí. O sea, fui al baño. Y salió el pedacito. Terrible, terrible. Pero bueno. Pasado hay gente, pisado, no lo hagan. Hay gente que se pega con la gotita el arreglo. Pero la gotita percude. Entonces, como percude, ¿no? Como que te. Y lo que te terminan haciendo es que si vos haces eso, te liman el diente. Tienen que limar esa parte de diente que tuvo la gotita y te sacan más diente todavía. Sí, sí. No por hagan eso en sus casas. No se peguen. Yo tiré directamente el arreglo, lo tiré al inodoro. Chao. Y sale acá, en vivo, sin un diente. No, con un cachito. No. Bueno, nada. Vamos a una pequeña tandita, ¿qué te parece? Me parece perfecto, perfecto, dije yo. Hoy, mirando cómo pasa el tiempo, me prometo que tenía razón. Si estamos todos en movimiento, mira cómo pegaba la luna. Allá atrás, la foto del mejor momento, con la metáfora del bondi lento. Podría bailar con mis demonios lento. Pero elijo irme lejos para mirar. Viene la fresca. Qué injusta es esta fiesta. Ahora mis ganas duermen en un eterno azul. Es que se sobreentiende que Venus allá atrás con el luna a su lado. Me cuenten cómo llega el tiempo a la nada. A no sé cuántos años cambia el cuento cuando siento que lo cumples todo arrugando. Por los cambios, por los todos rompo cambios, por los locos. Otra vez quedé para que fumé y de nuevo miro como el allá atrás me guía toda la canción. Seguimos todo en movimiento. Me cuenta cómo llega el tiempo. A la nada, a no sé cuántos años luz de acá, a cuántos años luz, a no sé cuántos años luz de acá. Cuando siento que lo cumples todo arrugando. Y de nuevo vine acá con la luna allá atrás.
canción. Seguimos todo en movimiento. Comente cómo llega el tiempo a la nada, a no sé cuántos años luz de acá, a cuántos años luz de acá, a no sé cuántos años luz. La Une OK. Nos vemos en Instagram. En la provincia de Buenos Aires comenzó la campaña de vacunación antigripal 2024. Es gratuita y no requiere orden médica. Encontrá tu vacunatorio más cercano en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. @laUneOK. Separar residuos es simple. Guarda el papel, cartón, vidrio, metales, plásticos, limpios y secos, en un tacho separado de la basura húmeda. Entregalos a los y las recicladoras, puntos verdes o sistemas de reciclado municipal. Entre todos y todas, hacemos una diferencia en el ambiente de tu provincia. Campaña de concientización sobre reciclaje del Ministerio de Ambiente bonaerense. Más info en ambiente.gba.gov.ar. En septiembre vuelve el Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Ya está abierta la inscripción. Podés anotar tus largos y cortos hasta el 30 de junio. Producciones nacionales e internacionales de todos los géneros. Competencias oficiales y secciones especiales. Busca bases y condiciones en las redes sociales del festival y del Instituto Cultural. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La Une, redes y la web. Desde el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana estamos implementando obras que mejoren las condiciones de vida del barrio albergue de Pehuajó. Mejoramiento y pavimentación de calles. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la Provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cero drama. Cero drama, cero enrosque. No, mentira. Estamos hasta las manos. Gravedad cero. Gravedad cero. Fingiendo demencia. Hasta donde se pueda. Joel, it's Uncle T. And you need to call me, cause guess what? I spent 2 nights in Brixton, 1 night in Cape Town. Wicked. Hey, call me, yeah? All right, enough love. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? Pretty little lie, and it hit me when I saw you. Hand in hand, cold harbor land. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way. But someone better want me like that someday. Shoulder to shoulder, smile with the bricks and shine. But you weren't that kind when you were mine. Jady and Cola, no
losing, but I just can't hate them. You're breaking all the rules down Electric Avenue. Oh, I've never seen too many moves. Hand in hand, cold harbor lane. Never take it easy on the PDA. I don't miss you, at least not that way. But someone better want me like that someday. Bueno, hemos vuelto, aquí estamos. Bueno, bueno. La verdad que últimamente no... Mira, hasta el día de hoy todavía me llegan comentarios y likes de esa vez que hablamos de ese tweet que hablaba de la gente que era... ¿Cómo era la consigna? Era de cuando la que era propio de una persona de derecha, ¿no es cierto? ¿Qué te hacía de derecha? Sí, estuvo muy bueno eso. Y que no también, ¿no? No sé, había mucha gente que decía bañarse, ponele. Que el flequillo. Flequillo, que ahí también salió un fragmento muy bueno. Ah, ¿querés que lo haga con un gorrito esto? ¿Qué cosa? Tengo un gorrito. ¿De qué? ¿Para qué? Es una sección que va con recorte, puedo hacer con un gorrito, así es más gracioso. Dale, bueno. ¿Tenés un gorrito? ¿Trajiste un gorrito? Sí, traje un gorrito porque en el ensayo vamos a hacer un videito y capaz que uno de los pibes lo usaba. Pará. A ver, quiero ver ese gorrito. Es el gorrito que uso para dormir. Ok, gorrito para dormir, me muero. Yo tengo unas, no sé cómo se le dice a las, para taparte la mirada. Cuando vas a dormir, ¿cómo se llama eso? Antipar, no sé. Antifaz. Decía antifaz sin un diente. Antifaz. No puedo usar así. Divino. Es mi gorrito de dormir. Ahí va. Bueno, vamos a leer acá un tuit muy interesante que encontré que empieza así. A ver, contame. Algo prohibido que hayas hecho dentro de tu trabajo y nadie se enteró. Yo, por ejemplo, ayer hice uno. Yo tengo una. Que ya me retaron, me llamaron la atención. Yo no trabajo. ¿Eh? Yo lo voy a contar porque yo no trabajo en esos lugares. Bueno, yo lo voy a contar porque ya me cagaron a pedo, así. Pero lo voy a contar al final, Ah. Nada, una boludez. Pero bueno, por lo menos logré que pasara algo bueno. Pero ahí Guido me llamó la atención, me dijo, eso no se hace. Y yo, bueno, Guido. Ok. Pégame la cola. Yo voy a contar algo de otro trabajo. Acá no hice nada indebido. ¿No? No, estoy pensando, pero no. Yo admito que me porto mal.
Yo en otro trabajo, en un festejo, que estaba en el trabajo, ajá, ya había mucha gente y en un espacio del edificio, uh-huh, entró otra persona que no pertenecía al espacio laboral, ajá, que era un festejo, que podía haber como cierta gente invitada, ya todo estaba más desvirtuado, ajá, y me fui a otro sector del edificio en cuestión. Ah, con, ¿se puede saber a qué? Con otra persona. Después me di cuenta que había cámaras. No estuvo tan bueno ese momento, pero bueno. No, o sea que quedó si registrado. Alguien, si alguien lo vio, no dijo nada. Quedó registrado cómo vos hacías. Unos mimos, unos abrazos. Imagino una. No te quiero decir lo que imagino. O sea, imagino una tijereteada extrema, pero bueno. No, para nada. No, una cosa así. Unos besos acalorados, pero. Pero ¿quién no te quita lo bailado? Con el contexto. Me chupa un huevo y yo en me retrospectiva con los años. Supongo que ahora te estás riendo. En retrospectiva con los años, de hecho, digo, menos mal, porque si no, un embole ese contexto. Claro, o como que eso es lo rico de haber ido a ese lugar, ¿no? De haber trabajado ahí, de que tuviste. Total, un es lo mejor que me ha dado. Es lo mejor que me ha dado. Me quedo con eso. Bueno, me gustó esa anécdota, amiga. Sí. Te felicito por esa anécdota. Te felicito por irte un poquito de tus márgenes estructurados. Exactamente. Y por contarlo también, porque sos, sí, tan vergonzosa. Sí. Bueno, vamos a leer un par acá que yo encontré. Sí, gorrito, sí. Repito la consigna, si quieren aportar, 221-508-2447. Algo prohibido que hayas hecho dentro de tu trabajo y nadie se enteró. Eso va a ser hoy la consigna un poco. Y además también le vamos a preguntar a la negra, que seguramente tiene un par de anécdotas ahí para contarnos. Porque la negra se porta muy mal como yo, seguro. Acá tengo uno, por ejemplo, trabajar duro. Para, no entiendo. ¿Cómo sería trabajar? ¿Qué sería? Perdón, vamos de vuelta. Consigna. Algo prohibido que hayas hecho dentro de tu trabajo y nadie se enteró. Trabajar duro. Ah, claro. Ahí está. Ahí tiene más sentido. Obtener acceso a los mensajes del jefe y ver que efectivamente se acostaba con la secretaria. Bueno. Extorsión después de eso, imagino. Extorsión. De misma extorsión. Acá, desde este lugar, desde este espacio, recomendamos que extorsione a su jefe cuando suceden estas cosas. Todo lo que puedas conseguir de tu jefe, conseguilo. Che, amigo, acá mucha gente como vos. Acá una puso coger. Es que hay como una boludez ahí con lo prohibido de coger en el laburo, creo. Te juro. Que creo que con los años no. A mí con los años, como lo prohibido me da paja. Claro. Como que a mí me erotiza la estabilidad. Sí, arre. Hoy en día a mí a mí me como que, como no, el conflicto no me erotiza para nada. Bien. Sí. A ver. Pero bueno, es un morbo. Ver un doble monitor, el mundial, en la computadora del trabajo. Acá seguramente, señores, acá lo rehacen, ¿eh? Pero bueno, creo que... Miran, acá, pero miran partido de, sí, de tenis, de pádel, mira. Miran hentai. La verdad, miran hentai. Bueno, a ver uno más. De la Rosalía, hentai. Mi jefe siempre me mandaba a prepararle un café, porque según él me quedaba muy rico. El ingrediente secreto, un escupitajo, a veces dos o tres, para batir bien no, el café. No, chicos, es mucho antes eso. De ponerle agua para que le quedara bien espumoso cafecito. No, chicos, es mucho eso. Ay, qué asco. No, es mucho. A mí como que por más que lo odie me daría cosita. No, es mucho, es un montón. Es insalubre. Es mucho. ¿Qué opinan allá? ¿Lo harían ustedes? ¿Lo harían? Si es un reverendo hijo de yuta, ¿lo harían igual? ¿Qué hace? Uno dice una cosa y después hacen que sí y después se arrepienten. Sí. No. Claro. Que los están mirando. ¿Está Marcelo ahí? Pestañea dos veces y Marcelo te está mirando. Bien. No pregunten qué Marcelo. Otra más. No ponerme la camiseta e irme a mi hora de salida puntual. No sé cuál es el problema de eso. Explíquese, Hugo Orasco. Hay gente que entendió mal la consigna para mí. Me parece que sí. A ver, otra más. A mí me gusta mucho el concepto de cagar en el trabajo. ¿Cagar? Claro, porque hay un meme que dice, si vos... pasás 10 minutos cada vez, 10 minutos de tu vida en el baño, en, sí, tu trabajo, para cuando llega fin de año, como que estuvieron, como que te diga, 2 días pagándote por estar en el baño. Yo me demoraba mucho en el baño cuando estaba en un trabajo horrible que tenía. Claro. Me demoraba muchísimo. Claro, claro. Entre hacer mis necesidades y el no querer estar ahí, mirando, trataba de... Sí, me quedaba mirando TikTok.
Acá tenemos otra. Coger con el CEO del hotel en casi todas las áreas del hotel. Ok. Bueno. Tener sexo en el estacionamiento. Hay como una cosa con culiar en el trabajo, la verdad. Sí, terrible. Llevo una hora en Twitter, jaja, malísimo que soy. Bueno, esta es una persona que estaba trabajando y que estaba leyendo Twitter. Otra más. Fumar marihuana muchas veces antes y durante el turno. Yo una sola vez, antes de venir acá a la radio, y ni siquiera antes, tipo, una sola vez. Sí. Como 4 horas antes de venir acá, ponerle una secuencia así. Sí. Fumé. Y fue la peor decisión de mi vida, porque tuve unas ganas de dormir una siesta. Ay, sí. Lo di todo igual, como no, siempre, aparte... pero no funciono yo. Hay gente que funciona, no entiendo cómo hacen. No, yo tampoco. Besarte escondidas me parece la mejor, dice acá Ro. Una siesta en el baño. El otro día te encerraste en el baño, ahora sé que estabas haciendo. Claro. Besarse escondidas. A mí, ¿sabes qué me pasa? Yo tengo una canción que dice besos en los rincones. No. Pero en serio, a mí me pasa que la asociación, o sea, en algún momento me como que se me jugaba algo de lo morboso con eso, pero vivimos tanto tiempo en el closet, gente, que me da paja tener que estar escondiéndome por algo. Total. Y al mismo tiempo, ¿se lo puedo hacer en como público? Es lo que digo, con el tiempo me he dado cuenta que no hay nada que me erotice más y que me guste más. A nadie le importa qué te erotiza, enano perverso. La estabilidad, lo claro, la comunicación, nadie dice eso. Ve, dame un cachetazo. El otro día, ¿con quién hablaba? No me puedo acordar, creo que con Flor hablábamos y que yo decía, a mí... Me rompe las pelotas si alguien me quiere culear, ¿entendés? Okay. No me gusta, no gusta establecer otro tampoco. Tipo de vínculo, no me interesa, no me importa, ¿entendés? Entonces, como que me decía, creo que soy la primera persona que escucho que me dice eso, como todo el tiempo como está esa búsqueda de ser deseado y demás. Sí. Así que para pensar, gente, ¿dónde estamos poniendo la energía? Total. ¿Y cómo nos estamos vinculando? ¿Qué dice más? O vinculando. Besarme con mi compañero en el baño, bueno, acá claro, tenés mucha otra. Mucha cosa. Esta la pusiste vos. Salí con el hijo del director general de la empresa. Mira, ahí tenemos a una puti suelta, me encanta. Es de mi team. Lo único que espero es que hayan conseguido ascensos. Más espero que haya valido la pena, porque capaz es un. Sí. Acá otra persona que le escupe el café al jefe. Boludo, qué asquerosas que son. Dormir en el baño, acostarme a dormir. Guido, cuidado que no te hayan escupido el mate. Sí. Míralo a Chucho, ¿cómo está? Fumar flores en el depósito. ¿Cómo? ¿Sería lo de menos que te escupan el mate? No te molesta, y el mate está medio escupido. Cuando estás tomando mate, estás tomando saliva de mucha gente. Fumar flores en el depósito con compañeros, imprimir mi CV para otras empresas en el mismo trabajo. Ajá, esa es muy buena. Acá, culiar con mi jefe y ensuciar el escritorio de eso. Le di unos chupones a mi compañero, llevar atún horneado y calentarlo en el microondas. Bueno, ¿qué otra más? A ver, una más. Dormir en el baño, esta ya le dimos. Bueno, mucho culiar. Me subí el salario porque no llegaba ni al mínimo. Un día llegué cruda y no sé si cuente, pero muchos años antes de llegar a trabajar a esa empresa... Me comí a la hija del jefe. Bueno, estamos todas con las de comerse a hijas. Que creo que pareciera que lo prohibido tiene que ver con culiar en el laburo, sobre todo. Sí, y que hay un morbo con culiar con algún vínculo. Y el poder, lo jerárquico, ¿no? Sí. Es como, se siente como hasta como una cierta rebeldía, creo. Sí, pero yo siento que como que replicamos la estupidez, porque... Sí, un poco. Porque yo siento que en el colegio para mí era una locura si me daba besitos escondidas con una compañera, alguna cosa así... Y es como la misma pavada, o sea, somos lo mismo niño y adolescente, ¿entendés? Que sí. Como que la pubertad no termina nunca, pareciera. Para pensar, digo, ¿no? No, lo digo desde un lugar moralmente superior, porque tampoco es que... ¿Vos querés interpelar a toda costa? Yo quiero interpelar, loco, hagamos contenido de TikTok, rápido, veloz. Decí, ¿escupiste el café de tu jefe? Sí, que tengo que hacer eso. No, cero hook lo que hago, ¿eh? Sí, sí. Entonces, reflexionemos, pensemos un poco en lo que hacemos. No, loco, no quiero reflexionar. Así están ustedes del otro lado. Yo la verdad que cuando estaba trabajando en un lugar que odiaba, realmente, sí. Lo que me atreví a hacer, porque todo el mundo me decía que era casi prohibido no robarte algo del trabajo. Claro. ¿Me explico?
Sí. Y era como, ¿cómo puede ser que yo esté trabajando acá hace tantos años y nunca me llevé nada? Y ¿sabes qué me llevé? Un sacapuntas. Ay, un plasma en ese momento. Un plasma en ese momento. No, dije, ¿cómo puede ser? Y lo único que me atreví a robar de ese establecimiento fue un sacapuntas. Claro, casi que es como una cosa que está considerada en el presupuesto, que un sacapuntas se van a robar de veces, como que... Sí, sí, sí. Se van a dar cuenta y todo. Pero bueno, era una empresa del mal, la verdad que bueno, se merecía que le robara otras cosas, pero no lo hice, obviamente, porque hay algo que se llama culpa y que por más Yo estoy moralmente... atadísima, ¿no? Pero no sé, es como si hubiese tenido educación cristiana. Está bien que el cristianismo está atraviesa nuestra cultura, más allá de que seamos practicantes o no, como más en lo occidental. Sí. Pero nunca pude robar nada, nunca tuve deseo igual de robar nada, no, porque mi mente es como tipo, está mal. Hay un montón de cosas que pasan con esto que no están buenas. O sea, robarle a Nini, a Carrefour, a... Es una cosa. Sí, y ni siquiera igual tampoco puedo, porque moralmente sé que hay como un montón de personas en la escala. Pero más allá, eso no me afectaría mucho. Robarle al patrón 100 años de perdón. Sí, claro. Pero yo te digo que incluso cuando me han querido robar a mí, yo le digo, chorro, che, boludo, robale a alguien que tenga guita, a mí no. Le digo. Obvio, olvídate. Y chorro, tenés razón. Y se da vuelta y se va. Una vuelta que me afanaron, que al final terminé recuperando todo. Uh-huh. No me pasó ponerle de que, o sea, tenía bronca por lo que me había pasado, pero no me pasó que tenía bronca con el chorro, ponele. Claro, es que no, a mí por lo menos yo sé separar en ese sentido. Claro. Va, nunca, o sea, no me enojaría con el tipo, sí me enojaría capaz con cosas que me superan a mí, que lo superan a él también. Tipo, me enojaría con el sistema en general, ponele. Claro. De por qué este tipo tiene que estar saliendo a robar, ¿entendés? Como que bueno, pero eso es. Uy, nos van a venir a buscar. 221-508-2447. Si estás del otro lado y querés dar tu comentario en relación a estas reflexiones que estamos teniendo, por supuesto podés hacerlo. Si no, al chat, la UNEOC en YouTube. Uh-huh. Ahí que pusieron, hay que... No. No, mentira. ¿Qué te iba a decir? Bueno, bueno, además del sacapuntas que les confesé, una vez mi hermana le robó chicles al kiosco de la esquina, que siempre íbamos cuando éramos chiquitas, que siempre íbamos con dos moneditas y nos llevábamos caramelos. Ella se robó una tableta de chicles y yo la acusé. Ah, bueno, lo tuyo ya, un nivel de... No, amante de la gorra. Amante de la gorra, sí. Fui mala. Después me arrepentí mucho tiempo de mi vida. Yo algo que hacía mucho, ahora que me acuerdo, es acusar a mi hermano de cosas que no hizo. Por ejemplo, yo menor, por supuesto. Por ejemplo, escribí en tapas de libro el nombre de él y rayé una mesa con el nombre de él y dije, mirá, mamá, lo que hizo. ¿Qué hijas de yuta que son? Va, lo tuyo es peor, te digo, pero lo tuyo fue planificado. Obvio, lo mío planifiqué fue como... que lo reten a mi hermano. Como yo porque así empaticé llorás. Con la kiosquera que siempre me regalaba caramelitos. ¿Cómo pasa que mi hermana vaya y le roba chicles a la kiosquera a que me regala ponía, caramelitos? A mí me ponía del culo que acá en el Normal 1, acá nomás, que con Agus, bueno, compartimos ese colegio, y estaba... A ver, Agus, mírame. Acércate, quiero ver tu gestualidad. Se fue Agus, ahí está, tu gestualidad. Bueno, estaba el vendedor, ¿te acordás del vendedor que estaba en la puerta del Normal con un carrito? Capaz que vos fuiste más adelante, que le decían el Perú. Le decían así, el Perú. Porque que era yo de antes Perú. Decía, claro, yo imagino que sí, o sea, no lo vi nunca más. Que estaba en varios colegios, como que iba haciendo la. Y el chabón te decía, me acuerdo, lo único que me acuerdo es que te decía one peso. ¿Cuánto es one peso? Y caían los 85.000 borreguitos. Yo me sentía como el orto, porque yo veía, tipo, yo estaba ahí esperando con mis 50 centavos para comprarle todo lo que tenía en el cosito, porque con 50 centavos eras rico. Y veía cómo los pendejos empezaban a mover las manos y andá. A ver, o sea, para mí, él ponía sobreprecios como para considerar la pérdida que tenía por los pendejos que le afanaban todo, las mielcitas, lo... Pero eso creo que pasa en cualquier, como cualquier vendedor así ambulante que son pendejos. Sí. Pues te aparece de todos los tamaños tenés pendejo. Pendejo grande, pendejo chiquito, que te afanan. Así son. Los pibitos de clase media que había acá en el Normal 1, altos chorros. Altos chorros, no, sí. Pero yo me acuerdo que metían mano ahí y entiendo en esa pulsión que tuviste vos de como de delatar. Pero porque me daba una pena que le afanen al chabón que estaba ahí laburando. Es rara la bajada que estamos pegando, como que no termino de entender todavía qué queremos con esto, pero ¿querés seguir diciendo cosas prohibidas en el trabajo? Sí, a ver, Guido, ¿vos qué hiciste prohibido en el trabajo? Puede ser en otro trabajo que hayas tenido. Sí, no hace falta que te delates acá mismo. ¿Hiciste cosas prohibidas?
No se acuerda, bueno. Es otra vida vivida ya directamente. Chucho, vos. Estar borracho. Ah, caer borracho. Acá, pasa que acá eso no está prohibido. Acá, no, sí está prohibido, pero bueno. A veces hay festejos. De la casona a la radio de una, sin escalas han hecho. Bueno, yo no he venido nunca borracha acá. Sí, siento que capaz que hicimos algo a la noche acá, que no sé si estaba tan permitido, hacer asado y tomar vino. Hagamos asado. Claro, total, sí, acá son todos, mirá. Pero mucha birra de Roots acá. Ay, se ha bebido birra de Roots. Acá nos hacemos cargo de nuestro vínculo con el alcohol porque ya tenemos sponsors oficiales. Y nos hacemos cargo de también este hermoso vínculo que tenemos con Roots, que son altas pizzas, altas empanadas. Altas pizzas, empanadas, birra, amor. Amor. Colectivo. Anoche me comí una pizzita de Roots. Qué mira. Rico. Che, yo no almorcé, mis amores. Así que no hablen de comida. Y Cartago también. ¿Qué hay? ¿Comida? ¿Tenés pasta frola? ¿No la viste? ¿Hacés una entrada con la pasta frola, Chucho? Trabajar. Nah, pero si a Chucho le, o sea, a Chucho le encanta, le gusta parecer de batata. Batata, me gusta de batata, me de gusta batata. De membrillo, de batata. A ver, mira, bueno, lo que sobrevivió, mirá lo que es esto. Lo que quedó, lo que resta. Toma. ¿Quieren hacer una SMR de esto? Subime la ganancia. Yo no voy a estar escuchando porque no tengo los auriculares. Y lo hago con cuidado, así, mira. Ahora limpio las minitas. ¡Ay! Que hice. Está re rico esto, ¿eh? Está riquísimo, Chucho. Ay, Dios. Bueno. ¿Soy un gatito? Si fuese un animal, ¿qué animal sería? 2-1-508-24-47, Guido. Un canguro. Bien. ¿Les parece si vamos a una tandita? No. ¿Perro no? Para mí, perro, Chucho, koala, recontra. Koala, puede ser koala. Lo tenía re claro. Ro, ¿qué animal serías? Como una zarigüeya. Arre. Yo soy un monito. Una zarigüeya. Un monito o un ratón. Una perrita. Perrita. Ay, Ro, qué perrita. Qué perrita. Y Agus, la perrita, un capibara. Ah, sí, me encanta la capibara. ¿Y vos, amiga? ¿Yo qué sería? Un unicornio. Ok. No existe. Bueno. Me encanta. Bueno, vamos a un pequeño corte. Guido, ¿sabés qué? Para mí vos sos el tío de Woz. Ese es mi concepto. Ese es tu animal de poder, tío de Woz. Tío de Woz. Sos el tío de Woz. ¿No lo ven? Bueno, después volvemos con una comparativa. Ya volvemos, este programa está un poco bizarro y eso. Pero está quedando, ¿no?, buenísimo. Sí, eso, me encanta. Ya volvemos.
pensás, suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia. 97.1. En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Arroba La Une OK. La Une OK. Somos La Une. Somos La Une. Podés vernos en vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La Une. La Une. Te banca. La provincia de Buenos Aires finalizó la repavimentación del Camino Centenario y el distribuidor Pedro Benoit con nuevas dársenas, iluminación y señalización. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La Une, redes y la web. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías. Obras de agua, cloacas y gas. Mejoras de limpieza y saneamiento. Con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Get ready with me para empezar el día junto a La Une. Me levanto, me hago el skincare y a las 8 entro al streaming al toque porque arranca Cuenta Regresiva con Rocío y Nacho. Son unos copados bárbaros porque te cuentan qué onda y cómo va todo antes de salir de casa. Me preparo unos mates, termino mi makeup y salgo a la vida con La Une sonando mis YouTube. A eso de las 10 me tomo el bondi, si tengo suerte, mientras arranca la cúpula. Me cago de la risa con Lauche Barto mientras la gente me mira como diciendo, ¿y esta de qué se ríe? Y yo me señalo los auriculares. A las 12 se viene la previa del almuerzo. Así que tomo los últimos mates de la mañana y voy con Hudson del churrasco a la siesta, directo y sin escala. Son una banda hermosa. Ahí están, Lucho, Dani. Y ahora se incorporó Flor. Bueno, nada, eso. Así es la mañana de La Une. Sumate vos también a este streaming del amor. ¿Nos vemos? Nos vemos. ¿Estás escuchando? 97.1. Une. La señal transforma todo.
Estás en la UNE. Destapate. 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 Estás en la UNE. Destapate. Time I made time in a minute. Rock with it, I'm in attendance. How can we pair feelings aside? I gotta match the fires to the flame. The feeling just got attached. I got the days fall to straight, fall away small. The waist started dancing on me. Had to take it back, huh? Time moving slowly, fast fall. In the belly, your signs is angelic. And mind through my aesthetic and most to try get it. Loving without limits, the message is over. Been round and round with me, the baby don't mind spinning. Word, put it working up a referral. Shorty could be my girl. Look at this old girl, she precious like little pearls. Hair straight of them pearls. Beautiful cause you earned it, making this thing worth it. Mentira. Estamos hasta las manos. Estamos hasta las manos. Gravedad cero. Gravedad cero. Fingiendo demencia. Hasta donde se pueda. Bueno, hemos vuelto, estamos acá. Yo ya me puse el gorrito, no me lo puedo sacar. Sí. Es un grave problema que tengo. Ajá. Nací con este gorro. Es un problema. Es un problema, realmente. Pero bueno, estuvimos pasando por distintos lugares. Hoy realmente el contenido ha sido muy, muy falopa. Muy fluctuante. Sí, y fluctuante. Pero teníamos el único contenido que teníamos que dijimos, bueno, esto le va a dar un toque de seriedad y ahora le ponemos todo el peso a esta persona para que el contenido sea totalmente serio, como con mucha profundidad, abordaje increíble, es la Negra Buggiani. Dale, con ese pelazo está estrenarte. Que quiero decir, estrenando pelo, que como ella iba a venir a Gravedad Cero, dijo, voy a ir a Gravedad Cero con flequillo porque obvio. Somos
La, claro, el team flequillo acá. Claro. Son team flequillo acá. Es verdad, claro, sí, con flequillo. Es que lo que pasó realmente es que es solo una atacadas respuesta a la... No, es para no confundir a la gente de derecha. Sí, para que sepan que somos del team flequillo. Claro. Yo hacía mucho que no me hacía, la verdad. Y Lucas, que ha venido acá. Sí, amiga de la casa. Nos corta el pelo a nos corta el pelo a todas acá. Sí. A todas. Sí, todas, bueno, hemos sido tocadas por esa señora. Yo es como que, bueno, lo dejo hacer, ¿viste? Hacía mucho que no me hacía nada. Y me dijo, che, flequillo, colorado. Bueno, dale, sí, bueno, fue, dale. Va, ahora veo que hay todas coloradas, pero bueno. Bueno, está, pero lleno. Vos sos... Yo soy negra colorada. Negra colorada. Negra colorada. La negra, bueno, colorada. Gracias por invitarme. No, por favor, gracias por venir. Primero que nada, lo dijimos al comienzo del programa, pero obviamente que estás acá porque queremos que estés y demás, pero hay algo importante que pasa este sábado, que vas a estar tocando en el Teatro Ópera con el Sindicato de Boleros, con artistas de mucho renombre como ti. ¿Y cómo estás con eso? Bien, o sea, cagada porque terapia, voy a compartir, ¿no?, un poco con gente eso que admiro y que me parece como una oportunidad zarpada que me dan los compañeros del sindicato. También un desafío porque, bueno, vos fuiste la otra vez. Estuvo increíble, estuvo increíble. Pero yo estaba re cagada porque hace mucho que no salgo de... ¿Viste qué sé yo? Una cuando hace sus propias canciones, de repente salir de tu propia música. Total. A hacerla de otro. No, y además llevabas un tiempo sin tocar en vivo. Y como 6 meses. Claro, entonces era como... Eran como 2 instancias. Hay algo que siento que pasa con todo, pero particularmente en lo que es performático, escenográfico, digamos, sí, escénico. Que cuando pasas mucho tiempo empiezan a aparecer esas preguntas de ¿cómo hacía yo esto? Sí. ¿Qué me pasaba con esto? Y si no, ¿cómo es que yo podía abordar esta situación? ¿Me pongo nerviosa? ¿No me pongo nerviosa? ¿Qué me pasa? Y encima eso sumado a hacer temas de otras personas con músicos que no son tu banda estable. Total. Que si bien es como súper ameno todo, como que hay otras cosas que se juegan. De todas maneras, eso... para nada se sintió, digamos, uh-huh, sino que, ¿qué fue? Hace 2 miércoles, 3 miércoles, sí, una cosa así. En Casa Suiza estuviste tocando en el sindicato y estuvo increíble lo que pasó. Y además, sí, bueno, también te montaste un personaje para... Claro, es que un poco fue esa la estrategia. O sea, como que hacía tanto tiempo que no hacía covers, porque en realidad mi vida, digamos, musical empezó haciendo covers. Cuando viajé por Latinoamérica y qué sé yo, y vivía el... sueño de, bueno, voy a ser artista y me voy a ir a ver qué onda esto, eran covers, porque no me animaba a hacer mi música, me costó, claro, salir, viste, a hacer mi música. Entonces dije, bueno, a ver, de hecho lo hablé un montón con mis amigas, como, dale, boluda, como todo el mundo me decía, pero negra, qué nervios, viste, y a veces me da un poco de paja que te digan así, viste, como, qué nervios, bueno, a veces tengo nervios también, viste, como, obvio, me atraviesa la situación, no había ensayado tampoco, y yo soy re de ensayar, digamos, como que, o total, la prueba de sonido, no sé qué sé yo, estar, y le, a Jero, que es el violero, lo volé, o sea, que es amigo, tipo, amigo, ¿cómo es esto? No sé qué, que la tonalidad, qué sé yo, hice clases de canto para ir a la fecha, o sea, sí, me preparé, ¿entendés? Y después dije, bueno, el tema que quería cantar yo, que es el de Narcos, que se llama Tuyo, es re fuerte la letra, hasta que la leí, digamos, y me di cuenta lo que decía, es re turbia la letra. Dije, bueno, yo para meterme en esta, en este personaje, voy a tener que también atravesarlo con el cuerpo. Interiorizarte. Todo. Uh-huh. Entonces, bueno, de repente, vestuario, ¿entendés? Joyas, que los guantes, que posicionarme en esa, me tomé un whiskycito. Como que hice todo como medio... ¿viste? Como viviste la vida que viviría la persona que, no, aparte, que no cuenta. Saben. O sea, pasó eso... como muy anecdótico, ¿no? Qué sé yo, toqué, qué sé yo, el tema estuvo buenísimo. Al final la pasé re bien, arriba del escenario. Cagazo, porque nunca había tocado una orquesta. También es re loco, eso son un montón de músiques. No, que ya se genera una dinámica re loca porque es como las complicidades que tiene eso, porque es posta orquesta. Tenés como los vientos por un lado, ¿sí?, como las cuerdas, percu, bata. Sí. Entonces se establece como otra... Están como, son como los grupitos... Rarísimo la referencia que voy a hacer porque no es una etapa de mi vida que me guste, pero los grupitos de los colegios, ¿entendés? Sí, como me da esa, bueno, cosa buena, así, facu, ¿no? Sí, como... sí, obvio. Re facu de arte, viste que ves quiénes son los que hacen, no sé, cerámica y quiénes son los que hacen música popular. Sí. Medio que te das cuenta. Claro. Y en ese lugar siento que en Casa Suiza, a los que no fueron, vayan, porque, bueno, también este sábado, obviamente, en el Ópera, pero Casa Suiza tiene algo que es como que al ser un lugar antiguo, o sea, ya estéticamente... Sí. Ya te direcciona a meterte en uno. Sí, sí, sí. O sea, inevitablemente te metes. Así que bueno, fue un poco eso. Cuestión, termina el show, qué sé yo, como que no me saqué la ropa porque dije, listo, me quedo en este person hasta que me voy. Porque no me voy a bajar de esta. Y aparte en un momento
de repente me sentía mafiosa, ¿entendés? Como que me comí el personaje mal. Estoy afuera, yo con Tote, mi amiga, esperando, pedí un Uber. Y en general viene un auto normal, digamos. No, chicos, me está jodiendo. ¿Saben el auto que cayó a buscarme de Uber? Tipo, una camioneta megacheta. No es que pedí el premium ni nada, pedí el más barato. Claro. Y el tipo se baja, me agarra la valija, me la sube y con Tote nos miramos y nos empezamos a cagar de risa, como decíamos, esto tenía que terminar así, digamos, ¿viste? Sí, como no, y encima, que un chabón me abra la puerta, claro, y me suba la valija, ¿entendés? Claro, porque eso fue azar, porque después la predisposición de cómo te ven, te tratan, también probablemente estaba, obvio, pero... Pero no, eso fue muy azar, muy azar. Así que nada, la pasé súper y cuando llegó la propuesta de hacer esto el sábado, bueno, obvio, dije que sí, que va a ser, vamos a repetir repertorio porque la idea es hacer el tema que ya cada uno experimentó con la orquesta. Claro, total. Porque no había tiempo de ensayo, qué sé yo. Sí, además porque salieron buenísimos y estaba buenísimo, o sea... Obvio, como... obvio, obvio. Y creo que también los temas elegidos por cada uno de los intérpretes que vamos también representan un poco la personalidad de cada uno. Y eso está bueno, ¿viste? Pero sí, obvio, cagazo, qué sé yo, ¿entendés? Va a estar Lula ahí, Julián también me re gusta lo que hace, qué sé yo, todo, me parece que... Que va a ser una experiencia. Y es la primera vez que toco en el ópera, por ejemplo. Claro. De hecho, nunca fui al ópera. Es nunca muy fui. Buena forma de... Nunca, jamás. Es muy loco que no hayas ido al ópera. Es muy loco, pero nunca fui al ópera. Mirá. Es la primera vez que voy, tipo, a tocar. Bueno, buenísimo, hermosa la experiencia, no se puede creer. ¿Sabes qué? Me quedé mucho pensando en esto de... Como de la necesidad del ensayo. A veces se atribuye mucho a ciertas... disciplinas, uh-huh, bueno, no sé si me gusta tanto la palabra, pero ciertas áreas del arte y específicamente ciertos géneros, como que para hacer, o sea, como para desarrollarte en esa área o tener como cierto prestigio de alguna manera, tenés que tener como esa capacidad de improvisación. Y también pienso que en el rap pasa lo mismo, ¿no? Como esa idea de creer que si lo estás haciendo bien o si sos lo suficientemente bueno, podés improvisar. Total. ¿Cómo te llevamos con eso? Bueno, eso es lo que un poco fue la charla que yo tuve con alguno de los pibes del sindicato. Como, amigos, yo no puedo subir sin ensayar y no es que... Porque esto es lo que digo, no es que no soy capaz, ¿viste? Como que también está en un lugar eso. No solamente con ellos, me pasa con un montón de cosas. Bueno, pero negra, vos sos capaz de hacer eso. Como, no, ya sé, pero a mí no me gusta. Claro. O sea, yo no me siento cómoda del todo. Creo que en el intento de ayudar y darte confianza... Obvio. Es como que... No necesito que me abruma. Confianza. Claro, claro, te abruma un poco. Te necesito que me den confianza. La confianza capaz la tengo o puedo o sé cómo obtenerla cuando la necesito. Lo que total necesito ahora es orden para poder yo orden básicamente hacer, sí, lo que tengo que hacer. Sí. De la mejor manera. Total. Y yo creo que también, digo, cuando uno sale de su zona de confort, yo tipo siendo artista, bueno, que hago mi música, que hago hip hop, que hago R&B, qué sé yo, salgo de mi zona de confort a hacer un bolero. Que jamás, igual, jamás en mi vida canté boleros. O sea, también fue la primera, claro, vez que canté eso un bolero. Te iba a preguntar, re loco. Nunca, jamás. Nunca. Canté bolero. Por ahí canté tango, folclore, qué sé yo, pero bolero, jamás. O sea, me metí también a investigar sobre los boleros, sobre qué mujeres había en los boleros, cómo se vestían. O sea, como que busqué referencias, ¿viste? También para entender. Como que no me puedo. Yo no soy improvisada en ese sentido. Por ahí, claro, puedo improvisarte una conversación, un chamuyo. Claro. Eso sí. Pero después. Y también, qué sé yo, vivo de esto. Que, no sé, me flashaba tipo, bueno, y me quemo, ¿viste? Y si voy y canto, claro, mal, total, y si desafino, sí, y si... Tipo, sí, porque todas hay una potencialidad ahí que puede ir para cualquier lado, potencialmente imbécil o potencialmente, exacto, increíble. Exacto, exacto, exacto. Y yo como, mirá, si... No, todas, empecé a pensar, igual era parte de esto que decías vos, Ina, al principio, como, bueno, uno cuando deja de tocar un tiempo en vivo, siendo que está acostumbrado constantemente a estar arriba del escenario, se pierde un poco esa... no sé, como liviandad que uno le pone después al show cuando haces 3 shows en una semana. Que es que te acostumbras un poco también a esa, como ese estresito. Que sí, es como cierta. Está bueno. Y, claro, y te como que. No es estrés, sino que son nervios, ¿no? Sí. De alguna manera. Te vas acostumbrando a eso. Adrenalina un poco. Claro, total. Pero como rescato mucho esto que decís de que no se trata de si puedo o no hacerlo, sino que con el tiempo también y con los años que uno va tocando, te vas dando cuenta en qué espacios. Porque también está bueno disfrutarlo, ¿no? No es solamente como ser como sí, ser útil y funcional, claro, sino o hacerlo correcto. Total. Sino que también es disfrutarlo. Y en el disfrutarlo también hay un montón de cuestiones interpretativas o de lo que estás transmitiendo y comunicando que son importantes. Sí. Que hay otras personas que, de hecho, en la improvisación se encuentran muchísimo. Total, y pero eso bien no, para ellos. Mí no tiene que ver con eso, como con lo que decías vos, con el talento o con el poder ser. Es más que nada una cuestión personal. A mí, claro, me hace sentir más cómoda ensayar. Bueno,
prefiero ensayar, aunque sea pasarla una vez a la canción antes de salir. No, no me, me da inseguridad. Claro, claro. O sea, sí, me da inseguridad no subir ensayada. Sí, te entiendo. Por eso tampoco vos, hago freestyle, o sea. Claro, sí, sí. Porque tampoco me, me da seguridad como, a ver si mando alguna y digo alguna que no tengo. El inconsciente se me juega. Las minas son todas putas. Que a mí me gustan las putas. Claro. Claro, como no, de repente, nada, me muero. Hice un chiste, hice un chiste. Sí, no sé cómo hacer freestyle. Es una, sí, una disciplina loquísima. Que yo cuando veo que mucha gente se lanza en esa y que incluso sus comienzos van, vienen de ese lado, bueno, muchos artistas es más mainstream son de, vienen de por ahí, y digo, wow, qué loco. Como, sí, sí, súper. Me cuesta. Pero bueno, en, ponele, no sé, en la música, que yo en el jazz, ponele, si vos estás en la movida del jazz, también está la improvisación como a flor de piel. Entonces sí, es sí, mucho sí. más fácil, digamos. Pero no sé, como que el bolero. Por ahí, no sé, en la facu, el otro día pensaba eso de la improvisación, ¿no? Como en la Guajira hay un momento que se improvisa, ¿viste? Que es, no me acuerdo si llamaba, me sale tumbado, pero no, el tumbado es una forma de... Como un... Yo te lo estudié. ¿De verdad? Mucho yo también, boluda. Triquití, triquití. Sí, bueno, pero tiene un momento, Montuno. El Montuno, que como no me acordé con ese nombre. Montuno. Bueno, las bolas llenas tenía con el Montuno. Sí, el Montuno es un momento de improvisación y eso fue un re ejercicio en la facultad, me acuerdo, de, bueno... A ver, yo digo algo, el otro lo repite, claro. Se vuelve a repetir. La copla, por ejemplo, también, uh-huh. En la copla se reusa. Claro, como se agarra el motivo de la improvisación. Se agarra un motivo y se repite, y se repite, y se cambia la palabra, qué sé yo. Entonces, bueno, como que me empecé a convencer a mí misma de, bueno, hay cosas que sabés, hay cosas que ya hiciste, ¿viste? Como, sí, sí, sí. Pero bueno, esto, re importante. Y al final, bueno, surgió. Fui a la prueba de sonido, o sea, sí. Obvio, sí, sí. Estaba ahí a las 8, pasamos el tema, después lo pasé con Jero con la guitarra sola, surgió el momento que también, que estén amigues ahí, te ayuda un montón, yo como por favor siéntese adelante para verles las caras a ustedes. Sí, sí, sí. Claro. Así que bueno. Recaudos. Sí, recaudos. Entendiendo que hace bastante que no empezás un escenario. En vale, general igual. En general, sí. ¿Sabes que estoy? No sé si es una pregunta. ¿Qué? Aprovecho, toma agüita. No. Tenemos esta fecha el sábado que vas a estar tocando y que vas a. Y que van a ir y que la van a pasar bomba. Obvio, está buenísimo. Bueno. Además, se pueden comprar con tarjeta en cuatro cuotas sin interés. Eso no pasa Banco nunca. Banco Provincia, chicos, eso no pasa nunca. Igual, qué sé yo, está bien el número de la entrada. Son, si no me equivoco, casi 20 músicos en escena. Más los artistas invitados, que somos 6, más la producción, más la prensa, más la... Y todo es independiente, digo, es medio cooperativa, entonces... Sí, sí, es que es realmente un sindicato de boleros, o sea, es como... Es un sindicato. Literal. No, estaba pensando como eso, el sábado tenemos este evento, pero pensaba en si se vienen otras cosas o qué estás pensando en perspectiva, también puedes darme una respuesta en función a estas preguntas que suelen hacer, sí. ¿No? Como esa sí. Presión, ¿no? Bueno, no, en realidad estoy haciendo muchas cosas, porque pues soy geminiana, no puedo evitarlo. Cumpliste hace poco. Cumplí hace poco, sí. Que la Juana fue tu cumple. Sí, sí, Juana interpretó a... Bueno, también, personajes armamos. Me metí en la de la mafia y pintó mafia. Mi cumpleaños. Estoy haciendo varias cosas. Entre ellas, una es trabajar con artistas. Además de que laburo con G, empecé a trabajar con Room también. Yeah. Así que las estoy acompañando como en el proceso del lanzamiento de un tema que sale este jueves a las 00, o sea, el viernes, que se llama Ahora Soy Yo. Pueden ir a hacer ahí el pre-save o a seguirlas en room.oficial en Instagram. Estamos laburando eso como el contenido y el desarrollo de la carrera, del lanzamiento. También empecé a trabajar como manager de Solda, que es otro artista de acá de La Plata, que también es mi primo. Aparte, dato de color, bueno, yo muy fan de su música y venía como medio rosqueando esto, che... Te quiero ayudar. Oficialicemos esto. Sí, en realidad nunca había pasado, ¿eh? Muy de que, che, no nos sentamos a que pase eso. Uh-huh. Y bueno, surgió, pasó, y también ahora se viene un lanzamiento el 9 de julio, en la Independencia. Así que anótense porque va a estar muy bueno, o sea, es un temón con otra artista de La Plata, también muy reconocida, no vamos a decir el nombre, para que después se sorprendan. Así que nada, re contentos con eso. Laburando mucho esto del desarrollo de artistas, planificando un sello, así que estamos en esa, en la planificación de un sello para formalizarlo un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Como, muy importante. Como el branding. El branding, tal cual.
en lo personal, escribiendo, haciendo temas. Ahí queríamos. Estoy haciendo temas, sí. Pero bueno, siento que esto que está sonando y el disco que saqué y toda mi música previa, como viste que llega un momento que medio cuesta que te represente cosas que escribiste hace mucho. Suele ser un problema en las artistas eso de... ¡Ay, Dios! ¡Qué paja! ¿Viste? Ya no quiero escucharlo más. Y también, o sea, me encanta igual. La duración de los procesos de producción que tiene. Sí. O sea, como para cuando salió ya medio que no sos esa persona. Sí, en realidad, qué sé yo, mi primer disco que fue el único que saqué, después saqué muchos singles, pero mi primer disco fue una condensación de muchos años. Claro. De, ¡ay, quiero hacer mi música, no sé cómo hacerla! Hasta que encontré la gente con la que sí y cómo construirla, qué sé yo. Y eso, como representa una parte de mí, ¿viste? Algo que ya fue, que ya pasó, que me encanta igual, porque se transforma, obviamente, musicalmente, todo el tiempo. Pero ahora soy otra, qué sé yo. No sé, me siento más adulto ahora, ¿viste? Claro. Como con otras formas de pensar y qué sé yo. Así que estamos ahí en esa de componer, más con las pibas, con Juli Sáenz. Yeah. Estamos ahí en la compo, Fío, Serena Miconi. Nos juntamos, armamos, estamos maqueteando. Tipo, encontramos un método de, bueno, nos juntamos un día... Lo que sale ese día, se cierra ese día y no se vuelve a abrir hasta que hagamos como un tipo 10 temas y digamos, bueno, a ver. Ok, tener como una primera idea de todo para después profundizar sobre eso. Exacto. Está buenísimo. Sí. Wow. Sí, porque antes me pasaba que por ahí me metía en una sola idea, mucho, y después no me terminaba gustando y no sé qué, y perdés un montón de tiempo como abocándote a uno solo. Sí, el otro día pensaba en eso también por procesos propios ahí personales. Y hay algo también, siento, de... Estamos en un momento donde todo nos genera como dopamina mínima, inmediata, y después que nos queremos morir. Como es como así, ¿no? Como una cosa... Sí. Y en los procesos productivos, así, de musicales particularmente, pasa que también, después en retrospectiva, estás hace 2 meses con el mismo tema y vos tenés como... Más allá de que entendemos como... la profundidad que se ha alcanzado en la producción, como que está bueno esto como para tener como los gritos, ¿no? De alguna manera y ayudar un poco a esa mente que también es como... hace poco hablábamos con Lape, que hace como una columna de psicología y demás, y hablábamos de las presiones a la hora de ser artista, de las comparativas, que muchas veces como... muchas veces se juega... No es algo que traemos, la comparación, pero el afuera... trae preguntas e incomodidades que generan malestares o frustraciones en un mundo exitista. ¿Cómo es tu vínculo con eso? Sí, es difícil porque también siento que el artista, o sea, yo no soy un artista que me dedico a una sola cosa también, claro. ¿No? No es que solamente hago mi música, hago muchas cosas al mismo tiempo y no lo puedo evitar y lo estoy asumiendo, de hecho, hace poco que vengo asumiendo. Che, a mí no me gusta hacer una cosa sola. Como que en teoría me debería... Como esto de, che, Nera... Porque me pasa todo el tiempo. Che, Nera, ¿qué onda? ¿Para cuándo? Nueva música y que no sé qué, qué sé yo. Pero yo estoy haciendo un montón de cosas, chicos, alrededor de eso. Rihanna diría lo mismo. Claro, o sea, no parí. Arre, pero básicamente los proyectos con los que estoy es como tener bebés, básicamente. Sí, sí. Entonces es como que la frustración por ahí a mí me pasa un día. Un día me pasa que me siento del orto. Mal, claro. Tipo muy Géminis en ese sentido, como me pasa un día que es como, bueno, hoy me siento del ano, no puedo hablar con nadie, no puedo hacer nada, todo es una mierda, tengo 32 años, no hice nada hasta acá, o sea, a ese level de llegar como al impacto de la muerte, arrestar un besito al piso y volver. Y al otro día ya me levanto con otra energía, como, bueno, pará, loca, o sea, como... Yo misma, ¿no? Diciéndomelo. Sí, sí. O mi perra me mira como diciendo, ¿qué le pasa a esta mina? O sea, ayer estaba llorando y hoy ya no. Me pongan adopción. Ah, ¿está bailando? Claro, está tipo en la cocina. No, me pasa un poco eso, sí. Me lo vengo como cuestionando con el en torno a la edad. Ponele, cuando cumplís años, viste que te pasa un poco que entras en esa de... Ciclos, sí. ¿Qué hice hasta ahora? Vamos a hacer una retrospectiva o escribir... Una línea de tiempo de mi vida para ver los hitos en los que... Sí, o esos típicos balances. Acá cuando no terminé la facultad. Ay, acá no. Todos estos años. Claro. Esa parte acá cuando fui a la cárcel. Sí. Presa. Un poco me pasó eso, como decir, bueno, ¿qué hice hasta acá? ¿Qué sé yo? ¿Eso te pasó hace poco o se te... Sí, ahora. Sí, sí. Cuando qué bueno que no te pasó. Viste que siempre pasa a fin de año. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, pero el cumpleaños. Mi cumpleaños es mitad de año. Claro. También. Mitad de año también es un, ¿viste? Sí. Es un, ¿llegamos a mitad de año? ¿Qué hice hasta acá? Total.
O sea, para mí son esos momentos, ¿viste? El principio de año es bueno, arranco con todo, que pileta, que no sé qué. Sí, olvidado. Bronceada. Sí. Claro, voy a natación, al gimnasio. Sí, voy a ver con todos mis amigos, voy a hacer todo, todas las semanas. Sí, mitad de año es como la muerte. Este año me pongo de novia. Y aparte, sí, y aparte el invierno. ¿No pasa el invierno es nostálgico? El invierno es una porquería, bueno, y además el frío que está haciendo ahora. Cumplir en invierno es una situación también. Hoy lo venía pensando y lo hablando con mi hermana, que ella es de cáncer, o sea, como cumple ahora en julio, y le decía, ella está en España viviendo. Le digo, ¿qué loco no cumplir años en verano allá? Porque claro, julio es verano, toda tu vida cumpliste en invierno. ¿No te cambia un poco la percepción de tu vida? Digo, porque yo estoy reacostumbrada a que mi cumpleaños sea en invierno y mi recuerdo de la niñez y adolescencia, de hecho, es como chocolate caliente, tortas. Sí. Toda la vida en mi casa. Nada de patio. Y ahora de grande es tipo full marihuana porque todo el mundo cosecha. Entonces junio es tipo marihuana a morir y vino. Como que esas son mis fórmulas de cumpleaños. Claro. Y si sería en mi cumpleaños, no sé, en diciembre, ponele, cambiaría. Nadie tiene marihuana, todos toman birra. Ah. Claro. No sé, como que siento que hay un montón de cosas. Entonces como que entré en esa de cuestionarme, viste, situaciones. De hecho, me voy a cumplir sola mis años en algún lugar. Me quedo acá. ¿Esa la hiciste o no? La hice el año pasado. Ahí va. Sí, me fui a Entre Ríos. ¿Sola? Sola. Qué bien. A un hotel, sí, lleno de viejos estaba. Viejos y yo. Pero bueno, pasé increíble. ¿Los invité a mi cuarto? Hicimos una fiesta. Nos hicimos la pedicure. No, y bueno, entré en esa secuencia de como artista, tener 32 y qué sé yo, y que ahora son todos re jóvenes y que me veo vieja en este mundo mainstream. Pero después me hago cargo de que yo no soy del mundo mainstream, ¿entendés? No. Yo soy de otro mundo. Sí. Y no sé si tampoco es algo que yo aguantaría, ¿entendés? Como esa forma. A mí me pasó hace unos años, que como que lo terminé de entender ahora, que hablaba con Eric Sherlock, creo que se llama, que tiene una editorial que se llama Barba de Abejas, uh-huh. Y el chabón hace sus ediciones y hace traducciones de libros, capaz que no los conseguí ni en pedo en español, y cositas re de nicho, y como que estaba creciendo con la editorial, y dijo, yo lo que, es una editorial que tiene esta escala, ¿por qué es necesario que haya editoriales de esta escala? Total. ¿Por qué es necesario que haya estos discursos? ¿Por qué es necesario que sigan existiendo estas cosas? Porque ese discurso de éxito que nos hace creer que todo el tiempo todo tiene que tener gran escala es el mismo que después terminan las discográficas comprando los pequeños sellos. ¿Entendés? Sí, obvio. Como, y pasa lo mismo con las lecturas de artistas. Y también pienso en varias cosas. Primero, bueno, lo que decías de hacer varias cosas, que también es algo que está como medio mal visto, de alguna manera, como es como... Sí, cómo no te enfocás en algo. Claro, que de alguna forma hace varios años, y es como algo bastante, como siento que se ha dicho bastante, pero recuerdo a Barbie Recanati diciendo como, gente, búsquense otras cosas. Es ese imaginario de que ella la artista diciendo, toca la guitarra. Yo tengo un sello, hago radio, hago esto. Entonces, sí, como que estudia, investiga, hace un libro. Claro, entonces, y que también tiene que ver con que todo eso complementa a tu ser artista, hace que sea más rico todo. Y al mismo tiempo también, pensándolo desde un lugar laboral, es como... Es muy difícil que vivas de tocar la guitarrita, perdóname que te lo diga. Total, es como, total. Y también... Y después igual ahí entra la frustración del músico heavy, para mí. Tipo, la frustración heavy, heavy del músico es cuando solo se dedica a una sola cosa. De hecho, no saber ni de tus derechos, ni de tus formas, ni de cómo tenés que, no sé, gestionar una fecha. Todo lo que sea alrededor, de ser un artista. Si vos te metés en un tupper a solo tocar la guitarra, y no pegarla, eso es una frustración enorme. O sea, sí, es, donde pasás en el lugar de... Obvio que es re ingenuo, pero es re... O sea, algo que lo vemos todo el tiempo. En la norma. En la lógica, digamos. Hacer un tema y pegarla. Yo el otro día escuchaba a... no me acuerdo el nombre, pero el productor de Casu, que le hicieron una entrevista, y el chabón decía, mirá, a mí cuando me vienen a decir quiero hacer un palo, como le dicen, viste, como una canción que tenga muchos millones, yo le digo que no. O sea, estoy harto de que me vengan a convocar solo para hacer un palo. Eso, Nicolás Cotton, sí. Eso solamente lo puede hacer, decía, o sea, eso solamente te pasa cuando estás haciendo la música, como diciendo, viste, te pones una canción y dices, che, boludo, a mí esta canción está re buena, viste, que la empiezas a vibrar con el otro cuando estás produciendo. Y ahí te das cuenta si la canción va a pegar o no va a pegar o va a hacer ese palo. Es que no son las generar. Pero es que también eso es una cosa que... estamos en una época donde como la creación de contenido y todo el mundo te está vendiendo la fórmula. Claro. O sea, siempre estuvo eso, pero todo el mundo te está diciendo, sí, pero ahora vos hacés, claro, ahora más. Y de hecho ahora también más. Hay ciertos formatos que funcionan de alguna manera, pero no calan en profundidad. En algún otro momento habrá sido la visibilidad que te daba la tele de total. Un minuto a otro, que después,
digo, si no tenés que decir, si no tenés algo que te motive, el vacío sigue estando. Sí, o un concepto, qué sé yo, no sé, una forma de comunicar lo que quieras. O sin, hay veces, qué sé yo, no sé, yo veo cosas de pibitos que tienen 16 y digo, este ni siquiera sabe lo que quiere todavía. Uh-huh. Ni yo lo sé cuando que tengo 32, o sea, que... Claro. Como cosas así. Pero bueno, digo, lidiar con la frustración para mí es un poco eso. Sí es tipo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, porque yo soy re de acompañar procesos de otros artistas y conmigo soy tipo terrible. Sí, como bueno. Esa, ¿cómo es la, el otro dicho de señora? Casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, ¿viste? Sí, sí, es que... Tipo yo, tienen que cambiar la foto de perfil de Spotify, no sé qué, la mía hace 5 años está la misma. O sea, como, sí, ¿entendés? Sí, como yo. Bueno. Sí, nos pasa. Nada, es así un poco. Que asesora hace esa. ¿Sabes? Total. Que estuve reflexionando cómo el artista ha tenido que ayornarse de diferentes modas. En los 90 era tipo, tenés que pegarla, no con la música, sino con el videoclip, porque MTV la estaba metiendo a full. Re, claro, entonces, sí. El videoclip, capaz la música era una mierda, pero el videoclip era hermoso, era increíble, entonces toda la gente te conocía por ese videoclip. Total. Y la pegabas por ese videoclip, capaz. Ahora es como con esto, con estos hooks que hablamos el otro día, con cositas como para que la peguen TikTok, cositas. Son diferentes truquitos que uno hace que esa canción termine siendo viral o termine siendo conocida. Total. Que capaz no habla mucho de la música o de la canción en sí, pero sí que tiene cumple ciertos requisitos que la hace conocida y que... Sí, ahora sabés el estribillo antes que salga el tema. Total. Claro, sí. Y esa es la meta. O sabés un loop de algo y listo. Y esa es la meta. Y vos pensás que ya salió el tema y que ya lo escuchaste, pero nunca lo escuchaste. Y no sabés de quién es tampoco. Tampoco. No, ni idea. No, es siniestro por un momento, ¿viste? Hace poco vi en TikTok una chabona que decía que daba clases de canto y que le decía, bueno, aprendemos el tema entero. No, yo quiero aprender esto. Y es aprender la parte del tema que escuchó. Por sí, que lo inmediato, ¿no? Todo el tiempo lo inmediato. Claro. Bueno, pero no por nada, ahora los temas duran 1 minuto y medio, con suerte. Yo soy de las clásicas sí, que... los temas por a ahí mí dame ciertos... el tema que dure 5 minutos. Total, bueno, a mí también, pero de ciertos tipos de estilos también, de qué música, ¿no? Uh-huh. También es eso. Sí. Como que para mí el nicho sigue existiendo, la música más, qué sé yo, Dillom no hizo temas de 1 minuto y medio, no, hizo verdad. Un concepto resarpado sí, en su total. Disco, entonces es un artista que tiene una edad que por ahí, tipo, tomás 100 pesitos Dillom, sí. O sea, todo bien, pero igual el chabón armó algo que tiene un concepto, ¿viste? Sí, sí de, mismo como en una entrevista el chabón decía que, como, ¿qué más quieren? Digo, para los artistas ¿qué que. Más quieren? No, pero claro. Para los artistas que están como recontra consagrados, que ya se llenaron de guita y todo, ¿qué más quieren? O sea, ¿quieren más plata? Es que no ¿por qué sé no si hacen ellos lo quieren. Que... Claro, total. Para mí es devolver, tienen que devolver toda la plata que puso otro para que todo lo que le pasa ahora lo sí, pueda pagar. Sí, total, sí. Básicamente. Sí, hay algo de eso. De hecho, digamos, o sea, en esa misma entrevista el chabón dice algo que lo digo como para también, como para estar como en algunos aspectos como en otra vereda, pero sí. Coincido igual. Dice, yo la banco a Tini que sacó un disco que dentro de lo que la chabona es disruptivo. Y es que sí, claro, si sos una cheta bárbara, que todo bien Tini igual, pero si sos una cheta bárbara que haga... Todo bien Tini que está del otro lado recontra escuchando. No, pero si sos una cheta bárbara, de repente que digas, ahora aposta, Tini cambió y ya es la Agustina. Sí, el mechón todo, de pelo, viste, tipo medio Britney. Posta. Aparte, ¿cómo lo dice? Lo dice Reche. Pero bueno, está siendo re genuina ahí la chabona. Claro, ¿entendés? O sea, es posta. Claro, posta, soy una cheta. Y bueno... Digo, la capucha, como, ¿viste? No te quiero vestir haciendo, ¿no? Claro. Pero igual no es lo representa, pero es real eso. Sí, es verdad. Y digo, como hay ciertas cuestiones que, bueno, volviendo un poco a lo que decía Latini del formato, los dispositivos nos dan un poco ese formato y los tipos de consumos que tenemos. O sea, es un poco lo que nos está pasando de las temporalidades y demás. No tiene solamente que ver con lo que nos proponen e imponen, sino también con cómo respondemos a ese tipo de consumos. Total. Porque nosotros también, o sea, no, nos genera esa dopamina inmediata saber el estribillo. Obvio. Es que para que existan estas grandes figuras o este tipo o este estilo de industria musical tiene que haber un público. Claro. Y entonces como tal vez... Posta. ¿Vos tenés alguna como... quería generar dopamina igual de otra manera, porque te iba a decir tip, pero como alguna... un método, alguna forma que hagas para hackear eso, ese tipo de consumo, como que te... para correrte un poco cuando te das cuenta que estás entrando en una que capaz que discutís de otra manera. Claro. ¿Pero qué decís en cuestiones de consumo? ¿De consumo musical? Sí, por ejemplo. O de consumo de claro. Contenido. Yo soy muy falopa con mi consumo musical. O sea, mi
mi algoritmo de Spotify o de YouTube es realmente falopa. Lo confundís. Lo confundo muchísimo, pero porque yo soy así. O sea, puedo levantarme un día a escuchar Néstor en bloque a las 10 de la mañana o 9 de la mañana mientras me cocino un huevito y un cafecito. Y al mediodía me voy escuchando Daft Punk al laburo. Claro. Y vuelvo a la tarde y me pintó escucharme, no sé, un Tangan de Bangas de, qué sé yo, de NPR. Y después a la noche me pinta limpiar y de repente me pongo, no sé, algo en tu cara me fascina. ¿Entendés? Tipo, claro. Y mi, o sea, mi Spotify y mis vecinos deben pensar que estoy re loca. O que es un es tipo un Airbnb, que vive gente distinta. Exacto. O sea, yo re puedo pasar por eso, así que como que siempre entro. Pero como mi laburo un poco lo requiere, digamos, y laboralmente estoy constantemente como viendo qué es lo nuevo, cuál es la forma. No sé, por ejemplo, me gusta cuando me pasa que hay algún artista que yo veo que digo, esto está a punto de, o sea, como claro, eso me encanta, viste, como soy tipo re tía, como me encanta lo que haces como en Instagram, viste, como te medio, pongo a vos. Sos medio Paulina Cocina. Sí, soy re de estar atenta a eso, viste, como que me llega la data. Y no sé, me pasó con un pibito, ponele, de la Villa 31, el MH, que lo vengo re siguiendo antes de que se pegue. Después Rich, un amigo, le hace un video, me dice, che, amiga, veo que lo seguís al guachín este. Le digo, boludo, este chabón está haciendo algo que nadie está haciendo, que es dembow. Tipo, no estaba haciendo nadie dembow en Argentina. Por lo menos un varón heterosis, ¿no? Que se pueda tener una visibilización. ¿Qué sé claro, yo? Sí, capaz que había. Ay, no digo que no, sí, pero sí. Digo que pueda entrar en esa lógica, a eso me refiero, sí, a lo sí. Que veníamos hablando. Sí, que escalaba fácil. Sí, digamos, que era un varón. Arre. Sí. Corta. Corta, o sea, tipo un varón heterosis fina. Entonces como que bueno, qué sé yo. Y pasó, poner eso a mí me re gusta. Y es parte de estar ahí también investigando. Y un poco esto de la cantidad de cosas que hago y qué sé yo, es la curiosidad. Ya, yo soy muy curiosa, claro. Entonces no es que no me puedo concentrar en algo. No, yo me puedo concentrar en todo al mismo tiempo, pero porque me da curiosidad. Claro, porque hay interés en eso. Porque me interesa, manera. Yo soy muy curiosa. A la cámara. Sí. No, posta me pasa eso. Bueno, y en esta curiosidad algo que les quería contar y que no quiero dejar de contarles, porque está bueno. Por favor. Vieron, yo trabajo también en el Instituto Cultural de la provincia. Ajá. Estoy en la dirección de festivales y eventos centrales de la provincia. Es una locura, la dirección está buenísima. Y desde el año pasado vengo laburando en Cocina de Festivales. Que Cocina de Festivales es un apoyo que se está haciendo económico y también en capacitaciones y muchísimos chimichurris más para festivales independientes de la provincia de Buenos Aires. Y está muy bueno porque en esto que se conecta con mi laburo también de música y mi laburo de manager y etcétera, conocer la cantidad de festivales que estoy conociendo de la provincia, claro. Es una locura. O sea, cosas que, nada, que por ahí en un momento te das cuenta que no llega esa información, ¿viste? Uh-huh. Entonces, el año pasado acompañamos a 130 festivales diferentes, armamos un mapa, que es un prototipo que lo estamos laburando, uh-huh. Que es un mapa de la provincia, en donde vos vas a ir tocando arriba de cada lugarcito y vas a ver si hay un festival, qué día hay, cómo se llama el festival, de qué tipo de arte es, el contacto, todo, uh-huh. Como para que se genere, no sé, querés hacer una gira por la provincia de Buenos Aires, bueno, me quiero ir Tandil, Mar del Plata, Necochea, no sé qué, bueno, sabés que en estas está fechas bien, existe esta red. Claro, una herramienta. Entonces está buenísimo, porque eso, como que digo, en esta curiosidad, Me sucede que también entran estas cosas en juego, ¿viste? Sí. Nada, en culturaenterritorio.gov.ar se pueden anotar. Entran en Cocina de Festivales. Hay un formulario. Qué hermoso eso, sí, está buenísimo. Es un formulario donde, bueno, si nunca hicieron un formulario para inscripción a un apoyo o a una beca, está sí. Bueno que hay unas preguntas frecuentes que también armamos, como en cuestiones de esto de explicar un poco qué significa resumen ejecutivo de un proyecto, qué significa, no sé, contar en 300 caracteres realmente lo que interesa, que lo que interesa también a nosotros, ¿viste? Sí, sí. Bueno, obviamente si hay equidad de género, si hay, no sé, de repente hay algunos que trabajan con cuestiones de discapacidad, por ahí decís, bueno, nada, tiene habilitación para que entre alguien al escenario con, claro, una silla de ruedas. Total. ¿Entendés? Muy como importante. Una cuestión más. Bueno, hay de todo. Estoy contenta con eso. Estoy muy manija porque lo estamos lanzando ahora. Sí, salió hace poquito. Sí, boludo, y ya hay 170 festivales. O sea, ya pasamos 40 del año pasado. Que obvio, este año, a nivel nacional, no hay ningún apoyo, no hay nada. O sea, creo que nosotros salimos como con, che, hay un poquito de dinero, dame. Sí, agua en el desierto. Sí, agua en el desierto. Pero hay un equipo re lindo por atrás trabajando y esto, aparte del apoyo económico que pueden llegar a ganar, que qué sé yo, de la selección, además va a haber capacitaciones abiertas para todo público.
festivales, ¿no? Capacitaciones desde cómo, no sé, la preproducción, la postproducción, la producción in situ, cómo se dividen los roles dentro de un festival, cómo hacer un presupuesto. Claro, sí, sí, dar las herramientas. Para... todo lo que podamos dar, y estamos re en esa, laburando, así que cultura en territorio, .org, y ahí se pueden anotar. Hermoso, me encanta, me encanta, me encanta. Está buenísimo, y pienso en la potencialidad que tiene, que... como el enfoque que se le puede dar a un artista, como en tu caso, digo. Uh-huh. Como, y muchas veces, volviendo un poco a algo que decíamos, como desde dónde se preguntan o qué cosas te dicen desde afuera, que te la bajan un montón. Yo me acuerdo hace un tiempo que yo estaba como full produciendo, que una persona, no voy a decir, una persona, me ahorro los comentarios, me dijo que no, viste, como a veces la gente tira comentarios mala leche inconscientemente. Y me dijo, no, o a veces conscientemente, yo pero digo, me dijo, más o menos, yo soy medio pelotudita, viste, Sagitario. Vos tipo, ¿En qué momento te vas a dedicar a fondo a algo? Porque las dos cosas no las vas a poder hacer. Ah, sí, eso también. Pero que además que me lo digan, tipo, yo tomando birra, ¿no? Como re tranqui, tipo, y vos que haces música y además tipo, producís. Sí, fue como tipo... pará, y tenía además tipo 22, no sé, ¿entendés? Una cosa así. Fue como tipo, uy, ok, me lo está diciendo alguien más grande encima. Y digo, como ese enfoque, cómo te pueden direccionar desde afuera, y también cómo vos, por ejemplo, estás potenciando a otras personas que están escuchando, que van a escuchar, en esto de lo que hago, no es algo en detrimento una cosa de la otra, no, sino obvio, que se complementan, y tiene que ver un poco también con esta idea de lo colectivo como potencialidad. Uh-huh. Y es como todo lo que vos sos te potencia, y todo lo que además haces con otros te potencia, ¿no? Total, total. Sí, creo que es de afuera, pero también es muy de adentro, ¿viste? Como que es de afuera, pero esto que decía yo, que yo me vengo haciendo cargo de que no puedo ser una cosa sola. O claro. Sea, en mi mente a veces aparece como ese fantasma más de, bueno, qué sé yo, tengo 32, viví una época... de lo que se debía hacer, y una época en donde hacé lo que quieras, que está todo bien. Entonces es como que tengo un poco a veces el lado de debería, no sé, tener un trabajo y fijo y ganar tanta plata para poner una hipoteca y comprarme una casa, ponele en claro, un momento, sí. Y porque tengo una edad que no sé qué, y después mi misma personita que habla dentro mío como, nada, negra, tipo, no te gusta eso, o sea... Tipo, yo no soy eso. Bueno, me pasa lo mismo con hacer muchas cosas. Y aparte esto de la curiosidad, para mí, que también lo dice Barbie, lo dicen varios artistas, no solo tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el saber qué hacer con tus cosas, con tu música. Total. Cuando no sabes lo que está pasando, ahí se pone todo re heavy, ¿viste? Uh-huh. Como, no sé, esto de las asesorías. Yo hago asesorías y lo primero que me preguntan, en la mayoría, es ¿y cómo registro mi música? ¿Y qué significa? Y tipo, estás perdiendo plata, ponele. Nunca sabes que de repente registrando tus canciones, pasando una planilla Sadik, ganás una guita por mes, que eso lo hacen todos los artistas que están acompañados, porque la mayoría no lo sabe. Sí, sí. Y digo, para mí la falta de información, que por lo menos a mí me faltó en la facultad o en cualquier lugar donde estudié institucional, me la busco yo. Pero porque soy curiosa y porque no quiero que alguien venga y lo haga... por mí, porque me gusta saber a mí. Claro, o sea, claro, ¿entendés? Sí, sí. Como, porque no sé delegar. Porque también tengo luna en Capricornio. Sí, no, igual porque me gusta saber posta. Sí. O sea, prefiero saber, qué sé yo, obvio que, no sé, laburo con Agata, que es una amiga, laburamos en Ojo Emergente, estamos armando esto de lo que les decía del sello, y ella hace lo que es, tipo, distribución digital y labura todo lo que es registrar canciones, qué sé yo. Yo no lo hago, pero yo lo sé. Claro. Y eso está bueno. Sí, sí. Sí, porque de repente viene un artista, ponele, no sé, con Solda. Ayer tuvimos reunión, por ejemplo. Bueno, Gordi, vamos a leer el contrato y yo te voy a explicar qué significa lo que estamos firmando. Porque después, ¿qué pasa? Después escuchamos en... Está bien, Agata es mi amiga, soy yo, no lo vamos a cagar a mi primo. O sea, como que digo, es una lógica media. Pero yo me siento a leer con él el contrato y a decirle, che, paso por paso, esto significa lo que estás firmando. Claro. Vos vas a otro lugar, a Sony Music, a Warner, no sé qué. ¿Vos te pensás que te sientan con vos al lado a que sepas? Claro. No, están buscando la manera de cagarte, además. Tal cual. O sea, ¿entendés? Todo bien, Sony, pero... Obvio, no digo que... Pero... Son formas. Son formas. Sí. Swift, te puede pasar a vos. O no, o no te buscan forma de cagarte. Es la forma. Si vos no leíste el contrato, y bueno, mamita, o sea, como tipo... Sí, yo no te cagué, estaba todo escrito. Exactamente. Es como un arma de doble filo. Pero digo, si vos no sabés
Entonces, no sé, me pasa. La otra vez me pasó con una artista re pegada, que no voy a decir el nombre para no matarla. Pero es que, tipo, negra, me mandaron un contrato de Warner. Me están ofreciendo tal y tal cosa. ¿Lo podés leer? Ayuda. ¿Entendés? Ayuda. Tipo, yo lo leo, pero yo tampoco soy abogada. Yo soy manija. O sea, claro, sí, lo sí, aprendí sí. Porque esto, porque me interesa saber. Sí, claro. También, digo, hay algo, también volviendo, o sea, como está relacionado, que tiene que ver con muchas herramientas las buscamos para hacerlas para nosotros y las terminamos sociabilizando o terminamos haciendo una carrera de eso. Total. Claro. Que digo, no es está bueno que las personas sepan, pero a veces, tipo, no es una obligación que tengas que saber de todo. Y pienso también la importancia de, no es lo mismo vos como artista acompañando artistas que un abogado acompañando artistas. Total. Claro. Bueno, ¿no? Eso ayer lo recharlamos, como que es re diferente porque, no sé, ponele, yo puedo entender el proceso, que el proceso de, no sé, de construcción creativo de cada artista es diferente. Uh-huh. Yo lo puedo entender. Si yo soy no soy artista y soy solo productora y nunca pasé por eso, puedo no entender y darte una exigencia. No, yo necesito una vez por mes que me tengas una canción. ¿Entendés? Y me pasa con artistas que sé que van a tener su tiempo, que no va a ser lo mismo hacer de un día para el otro, que también lo vas aprendiendo porque también es una dinámica de conocerse con el otro. Sí. Además, yo soy acompañante terapéutica, o sea. Claro. ¿Entienden? Como que hay un lado mío también ahí como más que de salud mental. De acompañar también. Acompañar. Además. Total, ¿viste? Como desde ese lugar. Entonces, bueno, yo soy todo esto. Sí. ¿Sabían que la negra era acompañante terapéutica? Che, yo también, además, para cerrar la parte, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, quiero saber más sobre vos, porque también hoy surgió una pregunta de qué es lo que has hecho en el trabajo que no digamos que es me gusta prohibido. Cómo nos bajaste. Me encanta, nos tiró así tipo filosofía, sociología, las pelotas. Y bueno, ella Capricornia tiene que ir a la Tierra. Sí, en algún momento tenemos que ir a la Tierra. Gracias. Y queríamos preguntarte si alguna vez en algún laburo que tuviste hiciste algo que no tendrías que haberle hecho. Sí. Muchas cosas. No me van a decir, porque acá yo me mandé una. Puntas. ¿Se dijiste, acuerdan? Yo me acuerdo. No digamos, no la digamos, porque fue terrible. ¿Qué hice? A ver, cosas que hice. Me robé durante la pandemia. Trabajé en atención telefónica a la gente que tenía coronavirus. Y me llevaba el papel higiénico todos los días del laburo. Porque tardé como 6 meses en cobrar, no tenía un mango. Claro. Entonces me llevaba el papel higiénico. Decía, bueno, algo me voy a llevar de acá. Justicia social, me encanta. Entonces iba al baño y me guardaba en la cartera el papel higiénico y durante 6 meses más o menos lo hice hasta que después ya cobré y bueno, ya no necesitaba comprar. Bueno, pero mira, o sea, qué noble. O sea, fue un como... Sí, además es como... Tipo, a la provincia, perdón. Radio Provincia. Eso es lo que no tenías que decir. Y bueno, sí, si el 148 la cagaron. Pero... Sí, miren, chicos, tantas cosas hemos hecho por la provincia. Acá alguien tiró, de Guacho vendía artesanías en San Telmo y 2x3 nos corría la poli. Así que lo más prohibido que hice en un trabajo fue intentar trabajar. ¡Guau! Wow. Poético. Wow, me encanta. Muy poético. Muy poético. Muy poético. Sí. ¿Tenés alguna otra? Estoy pensando, pero sí, varias cosas. Bueno, esto, en el 148 justo hoy lo hablé un montón con mis compañeras de laburo, porque era un laburo re picante. O sea, hay que estar, sí. Tipo 70 personas por día por teléfono diciéndote que se estaban muriendo, pero ahí había 10 que sí se estaban muriendo, 60 que estaban flayando. Claro. Yo tenía que escuchar todo eso. Y les contaba que lo que hice, por ejemplo, el trabajo que no tenía que hacer era, por ejemplo, en un call center te dicen, viste, las cosas que puedes decir y las que no. Ajá. Y con el coronavirus era repicante, digamos, lo que podías decir. Pero me pasaba siempre que cada vez que llamaban los hombres con síntomas, ajá, cuando llegaba el momento de la pregunta de si tenían alguna enfermedad de base, no sabían qué enfermedad de base tenían. Entonces hacían tipo, no sé, me pasó, te lo voy a dramatizar, ¿no? A ver. Bueno, estoy acá. Bueno, señor, sí, ¿cómo anda? Sí, José, del otro lado. Bueno, José, ¿cómo anda? Bien. ¿Qué síntomas tiene? Tal y tal y tal y tal. Bien, ¿tiene alguna enfermedad de base? Che, Norma, ¿qué enfermedad de base tengo yo a la esposa? Claro. Yo así. ¿Cómo no van a saber? No. Diabetes 4, le dice más o menos la señora. ¿Eh? Tipo, y yo como, ¿cómo, señor? ¿Cómo diabetes vive bueno, con eso? Bueno, así me pasó como 6-7 veces. A la séptima vez yo me pierdo la capacidad de trabajo. Lo que tenía que hacer era... Bueno, diabetes, o sea, no podía cuestionar. Señor, pero usted no
sabe qué enfermedad de base tiene? ¿Cómo va a saber su esposa lo que le está pasando? Vos, militante. Usted le operaron de la cadera y no sabe que lo operaron de la cadera, Jorge. Tipo, por ahí, ¿entendés? Claro, ya. Después corté el teléfono, me cagaron a pedo. Tipo, Florencia, no podés retar a la gente. Y pero, yo tipo, pero Jorge no sabía lo que tenía. O sea, ¿te das cuenta? ¿Cómo? Claro, sí. Mucha sangre en las venas para estar para atender el teléfono. No, sí, olvídate. Todo el tiempo. Me encanta. Quiero decir, porque ya arranca Fuera de Órbita, quiero recordarle, estamos hablando con la Negra Buggiani y les quiero recordar que este sábado va a estar tocando con el Sindicato Bolero junto a Lula Bertoldi, Julián Baglietto, Silvia Gómez. Y no me acuerdo qué más. ¿Alguien más? Pará, digámoslo bien. Bueno, pueden conseguir en el Teatro Ópera, pueden conseguir las entradas en todo lo que es pagando con tarjeta. Puede... 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. Tenemos. No, está bien, dije Daniel todo. Chapet. Ay, te faltó. Bueno, eso, nada. 16 músicos en escena. Eso. El Mono Ibarín va a estar haciendo una perfo. Cami González y Juaco son bailarines, performers, que está buenísimo lo que hacen. Después cierra la puta ama DJ. Ah, no, una fiesta. O sea, 29 de junio, 58 entre 10 y 11, 4 cuotas sin interés en la boletería del Ópera con Banco Provincia. Pueden escribir a @ Sindicato Argentino de Boleros, cualquier cosa. Bien. Que ahí los van a estar atendiendo. Y bueno, quien les habla va a estar ahí cantando ahí unas mafias. Hermoso, me encanta, recomiendo personalmente, te agradecemos mucho por haber venido. Gracias, y hermoso. Y nosotras nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en Gravedad Cero. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.